cantarse por el pasado, que los elementos que lo conformaban han variado su composición, comportamiento, estado, posición, aspecto, genética, adaptación. Nunca nada volverá a ser como lo era antes, y nada de lo que sucedió se puede borrar, pues aunque se borre toda la historia, el papel y la mente, lo cierto es que así fueron las cosas y las grabaron para el juicio con el Altísimo. Dios es testigo de todo ello y el ser todopoderoso jamás olvida nada. En su memoria se remonta al principio de tiempo, si es que alguna vez hubo un inicio. Su memoria se remonta al principio de tiempo, si es que alguna vez hubo un inicio. Así como lo digerido no volverá a ser comestible, y el estiércol no puede volver a ser alimento. Igualmente lo que pasó no puede ocurrir nuevamente, aún por repetitivo que sea. Un hecho nunca será uno igual al otro, nunca será uno igual al otro, ni ninguna persona una igual a la otra. Que vive en el pasado no puede construir su futuro, el cual es un mismo presente que se diluye en el tiempo de los hombres. ¿Qué pasó? ¿Qué eran? ¿Quiénes eran? Todo el pasado se convierte en historia, historia que colabora con el presente y contribuye con el pasado. El contrato que se firmó no se puede disolver. Los juramentos esperan ser cumplidos. Sea como sea, no tiene sentido lamentarse por el pasado. El que vive en el pasado no puede construir su futuro.